Bueno, un saludo y sin duda un agradecimiento a todo el grupo, a todo el equipo que ha venido de profesionales a Curacaví en busca de quizás nuestras raíces, nuestra historia. Y por supuesto que tenemos mucho más por descubrir aquí en Curacaví. Y agradecer sin duda también a Alexis, que nos ha traído esta posibilidad de mostrar también Curacaví en otra faceta, digo, la faceta arqueológica, la faceta histórica. Y al dueño de casa, Felipe Iglesias, que nos permitió también acceder, y la señora María, dueña de estas tierras maravillosas que tenemos al interior de Curacaví. Bueno, ha sido una salida bien intensa, corta en tiempo, pero con un recorrido bastante largo por un camino que penetra muchísimo. Piensen que estamos a más de 6 kilómetros de la carretera. Esta es una quebrada muy, muy profunda, lo que llamaban en su época este potrero de los valles. Acabamos de ir a ver unas piedras tacitas donde la señora María, que parece ser que estaban en desarrollo y quedaron interrumpidas. Y el lugar tiene muchas características interesantes, así que vamos a tener que volver a venir porque no nos vamos a quedar tranquilos hasta encontrar el origen del planolítico, la llamada Piedra del Sacrificio del Museo Benjamín Vicuña Mackenna. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo capítulo de Rutas de Nuestra Geografía Sagrada. Bye.